Bienvenidos a otro episodio de En Todas y Más. Y estamos de vuelta aquí en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Estamos aquí para hacernos reír. Yo te hago reír, yo mismo me hago reír. Nos reímos, tú te ríes de mí, yo de mí mismo también, porque pues nos reímos. Gracias por estar ahí, por estar con nosotros siempre, por seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, como En Todas y Más. Yo soy Medina Luis en Instagram y también me puedes conseguir en Facebook como Luis Ángel. Oye, en esta semana, en estos meses de cuarentena, todo el mundo ha buscado la forma de entretenerse de diferentes formas, haciendo diferentes actividades. Hoy le vamos a buscar o le vamos a enseñar una forma de divertirse económico, divertido y apoyando también a nuestra gente, a nuestros amigos, a nuestras personas cercanas. ¿Por qué? Porque mira, no sé si vieron ya en nuestro Facebook un live que hicimos decorando un bizcocho. Y es que Osvaldo nos enseñó a Lorian y a mí, que estuvimos en ese live, y nos enseñó técnicas de cómo decorar un bizcocho correctamente. Así que hoy lo voy a intentar hacer solo, con ayuda de ustedes, para que pues vamos a ver cómo nos queda. Y es un bizcocho mojadito homemade, hecho por María. Por eso es bien importante que, mira, apoyemos lo nuestro, nuestras amigas, nuestros amigos que son reposteros, que hacen bizcocho, bizcochero, yo le llamo bizcochero. Saludos a María. María, gracias por hacernos llegar este bizcochito que van a ver hoy. Saludos a Patricia, que es mi bizcochera favorita. Saludos a Wanda, a todas esas personas que hacen bizcochitos, a Evish, y le quedan tan buenos. Tienen que apoyar lo nuestro, así que no se vayan para ver el resultado, el desenlace de cómo nos quedará el bizcocho. ¿Nos quedará bien? Yo espero que nos quede decente, ¿está bien? No te vayas para que vean más de En Todas y Más. Y aquí tenemos la cajita que ya María nos hizo llegar. Vamos a abrirla, vamos a ver lo que hay ahí. El bizcochito, el pastel, dependiendo de donde nos esté viendo. Ahí está, es hecho en casa, homemade, mojadito. Así que vamos a ver qué tal nos va. Ahí está la manguita color azul, una llena de frosting, una color amarilla. También, mira, tengo por aquí unos sprinkles de bolitas, mira, de colores, y unos azules. Azul es mi color favorito, así que aquí ya está todito. Vamos a ver qué tal nos va en esta actividad. No se lo pueden perder, ya vamos a empezar. Bueno, aquí ya tenemos el bizcocho, ya lo están viendo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a intentar decorarlo de forma sencilla, de forma que parezca arte. Aquí ya tenemos la manguita azul. Oye, vamos a ver, vamos a tratar como rayos. Ok, lo empujo aquí. Estoy tratando de hacer los pasos que me enseñó Valo, de empujar, qué sé yo, y arrastrar. Pero es que es bien difícil poder grabar y hacerlo a la vez, pero por eso me está quedando así. Vamos a ver. Vamos a darle la vueltita. Esto como que se vacía muy rápido. Ay, Dios mío, esto está quedando como mediocre. Bueno, recuerda, yo no soy profesional. Por favor, no se burlen de mí. Ríanse conmigo, pero no de mí. O también, realmente estamos aquí para hacerlos feliz a todos. Así que eso no es oportunidad, no es problema para mí. Vamos a tratar de terminar esta primera línea. Oye, se me ha hecho eterno. Y realmente es una bobería. Este bizcocho es pequeño. Aquí pueden ver la mediocridad que ya he hecho. Por el momento, ¿qué tal si hacemos otra línea aquí? ¿Tú sabes? Para disimular. Mira, vamos a tomar más confianza. Esta es la confianza que ya cogí. Vamos a ver. Sí, bueno, hacemos otra línea ahí bien estúpida para ver qué me invento después. Vamos a ver. Bueno, ya vamos a ponerlo aquí para conseguir este cuchillo. Porque no tengo herramienta, no tengo espátula ni nada, pues vamos a usar este cuchillo de mantequilla. Mira, vamos a tratar de hacerlo lo más decente posible.
por favor, a todas las personas que trabajan con bizcocho, lo siento mucho. Yo sé que esto debe ser como un dolor para sus ojos, lo que están viendo. Es difícil, para mí lo es, también. Me duele el corazón porque realmente no me está saliendo. Esto es una porquería, Dios mío. Esto es una cosa que yo siento que al final ni se va a poder comer de tan feo que va a quedar. Pero no importa, vamos a tener fe. Vamos a tener fe y vamos a ver cómo queda. Esto es cuestión de tener fe, sí, porque realmente pues talento para esto pues creo que es lo mío, está bien, pero pues vamos a ver cómo queda. Oye, ¿qué tal si le metemos otro color? Vamos a meterle el amarillo porque es que ya me aburrí ya de hacer esto. Mira, pero lo pongo el sobrante arriba, tú sabes. Sí, mira qué lindo, tan feo. Bueno, y aquí tenemos la manguita color amarilla. Vamos a comenzar a ponerlo por todos lados. Ya como ya tengo la experiencia de poner de forma tan sublimemente porquería el frosting por todo el bizcocho, pues qué tal si lo regamos por todo esto, que se chave, si total, la técnica mía de con el cuchillo de mantequilla de regarlo por todos lados, creo que va a funcionar. Vamos a echarlo aquí, que importa, mira, un poquito aquí, un poquito acá, un poquito aquí, ese azul se dice, no importa, eso se va. Vamos a llenar de nuevo, lo apretamos, lo arrastramos, tratando, ¿verdad?, de recordarme de las técnicas que Osvaldo nos ofreció en el video, que ya pues pueden ver. Vamos a echar un poquito aquí, un poquito acá. Está bien, total. Vamos a ver, vamos a buscar nuevamente. Mira qué feo, ay Dios mío. Vamos a buscar nuevamente el cuchillo. Vamos a buscar el cuchillo nuevamente y vamos a hacerlo de forma estupefacta, doloroso, horrible. Pero viéndolo bien, esto es como un canvas, esto es como una obra de arte. Mira, es como si el sol se topara en el océano. Realmente es un invento. Tú sabes, el arte es abstracto, pero esto no es arte, esto es comida. Esto es un pastel, un bizcochito que estoy haciendo. Bueno, ahora aquí, porque yo no entiendo, como que se me sale por aquí. Vamos a coger un poquito de aquí. Vamos a ponerlo por acá. Y para arriba, para el lado, para todos lados. Creo que está funcionando, yo creo que sí. Aunque se convierta, no sé, en verde y el sobrante, pues arriba. Buscamos una manera de hacerlo arriba, no importa. Arte, no importa. Pues como ya vimos que pues pusimos todo el sobrante arriba, pues qué vamos a hacer, vamos a tratar de echarle más frosting por todos lados, por todas las esquinas. Vamos a tratar de cubrir todo ese bizcocho para que por lo menos pues tal vez se vea cubierto, tal vez no tanto. Vamos a ponerle azul también, que se chave. Vamos a mezclarlo ahí, vamos a ver qué color sale. Yo entiendo que es verde, va a salir verde, pero vamos a ver qué tal. Vamos a buscar nuestra super herramienta, nuestra super espátula, que es nuestro cuchillo de mantequilla. Lo movemos todo así como si fuera, no sé, como si fuera una mezcla de cemento. La empañetamos, tratamos de hacerlo, queda igual de porquería, pero lo siento. Como les dije, no soy profesional, yo no tengo una repostería, no trabajo para ninguna, así que gracias a Dios, no. De mi parte, pues no van a recibir nada como esto. Mientras tanto, fíjate, no se ve tan mal, ¿no? Se ve simpático, se ve interesante, y para mí, pues interesante es una palabra muy interesante. Hay que ver si adelantamos un poquito, porque pues ya me aburrí de yo mismo. Vamos a ver, vamos a darle la vueltita para ver qué feo se ve. Esa cosa ya hecha, vamos a tratar de ponerle, mira, puntito, cositas así como lagrimitas por todo el lado. Vamos a poner un poquito aquí, un poquito acá, pim pim pim, puchupú. Vamos a tratar de hacerlo. Oye, ¿cuánto daría yo por tener una rueda de esa que da la vuelta? Porque esto es muy difícil. Esto así de estar, tener la cámara, hablarle, tener la manga, es muy difícil, oye. Vamos a ver qué tal. Mira, ya hice pues de forma satisfactoria la primera vuelta azul. Ahora vamos a tratar de hacerlo, vamos a completar los otros espacios con amarillo, porque pues ni modo, esos son los colores que tengo. ¿Qué puedo hacer? Vamos aquí, amarillo, un poquito por aquí, otro por aquí, puchupum, pam,
pom, un poquito aquí, chaca chaca, pim pim pim. Qué bonito, míralo. Delicioso. Ya estoy loco de, no sé, meterle el dedo así para. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un poquito aquí, plup, y otro aquí. Plap. Ya tenemos la vuelta, mira qué bonito. Yeah, se ve decente. ¿Qué tal si usamos el amarillo y hacemos una línea abajo? Una línea que se vea decente, no una porquería como pues la que comencé, porque ya estoy tratando de terminar este trabajo. Vamos a moverlo por aquí. Mira, mira, hacemos así, de forma, mira, seguro, confiado. Vamos a hacer esta línea para que tú sabes. Ya por lo menos está cogiendo, tomando forma el bizcocho. Y no se ve tan así, tan mediocre. Fíjate, no se ve mal. Vamos a ver. Un poquito por acá. Bueno, ya que me sobra frosting, vamos a tirarle cositas por aquí. No sé qué tal si intentamos escribir en todas y vamos a ver que a tratar de poner la E. Mejor cancela. Vamos a meterle aquí una vueltita ahí. Bien porquería, porque pues realmente escribir un bizcocho no es lo mío, porque ya vimos que fue un fracaso tratar de hacer una E. Y qué tal si con la amarilla hacemos una porquería también, le echamos por encima, así, por acá, así, chaca chaca, como si fuera esto jabón. Ahí está. Y entonces tengo unas perlitas aquí, unos sprinkles. Vamos a tratar de, míralos aquí, vamos a tratar de tirarlos por ahí, que se chave. Si lo ponemos por el lado, vamos a ver. Vamos a intentarlo, lo cogemos por aquí. Y vamos a echarle ahí, pa, pim, pum, pum, dale. Yo creo que ni uno se va a pegar el bizcocho. Yo creo que todo se va a caer al mueble. Yo creo que sí, todo se está cayendo al mueble, pero no importa. Vamos a terminarlo para que pues no sea bochornoso. De colores, vamos a poner los de colores para, tú sabes, ponerle color a la vida. Vamos a echarlo por aquí, por acá. Y, pues, ¿por qué no? Vamos a también tirarlo por aquí, que se chave. Total, yo pagué por esto. Y aquí tan orgulloso yo enseñando el bizcocho y moviéndolo como si fuera la gran última cosa de la vida. Pero mira, quedó interesante para ustedes. Un aplauso para mí. ¡Hey! Y ya tenemos el resultado, mi gente. Oye, no quedó tan mal, quedó como que decentito. Yo traté de hacer arte en este bizcocho, pero pues quedó más o menos usando las pocas herramientas que tenía para hacer este bizcocho. Pero mira, se ve simpático. Eso es lo interesante. Oye, gracias por estar conmigo en este primer episodio de esta serie que vamos a hacer, que vamos a estar haciendo en cuarentena. Actividades que podemos utilizar para hacerlo con nuestra familia. Y mira, este va a ser el primero. Con esto, mira, podemos cantarle cumpleaños a todas las personas que hayan cumplido en enero, febrero, marzo, abril y mayo. ¿Qué tal? ¡Ah! Feliz cumpleaños a ti que estás cumpliendo en este día. Feliz cumpleaños. Y nada, gracias por esperarnos, gracias por ser tan pacientes con nosotros y gracias por estar aquí en Todas y Más junto a nosotros, porque ustedes junto a nosotros estamos en Todas y Más. Espéranos en otro episodio más en nuestro canal de YouTube. Bien importante, oye, suscríbete, dale like, comenta y compártelo con tus amigos para de que esta forma no te pierdas un solo video más de En Todas y Más. Nos vemos en la próxima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como En Todas y Más en Facebook e Instagram. Y también me pueden seguir en Instagram. Yo soy Medina Luis. Y no olviden ver ese like que hicimos para que te rías junto a nosotros. Nos vemos en la próxima. Nos vemos pronto.